submarino de investigación Ferdelance, base de las Malvinas, informando a base naval. Base de las Malvinas. Ferdelance preparado para recibir a bordo personal del laboratorio marítimo. Grupo científico de apoyo y equipo médico de investigación. Estación de depósito naval, Sudamérica. Mira, vamos a ver la serpiente, ven. ¡Uy! Cuidado, la muy hija de perra ha intentado morderme, ¿has visto? ¿Le han quitado los colmillos? Los dientes... Los colmillos, ¿le han quitado los colmillos? ¿Puede que lleve veneno? No, el veneno se lo extrae, mujer, ¿pero qué dices? ¡Serpiente! ¿Cómo se llama, serpiente aceitosa? ¡Oh, mira, mira! Mira esa de ahí, parece un mocasín de agua. Hermoso bicho, ¿verdad? ¿Culebra? Urutú. ¿Es una víbora? Sí. Víbora de la Cruz, Paraguay. ¿Es una urutú de Paraguay? Sí. Y tan retorcida. Qué bonitos colores tiene. Terciopelo. Terciopelo es venenosa. Vamos. ¿Pero qué dices? ¿Qué es también venenosa? También se llama Ferdelance. ¿Ferdelance? ¿Es su nombre, sí? Lo mismo que el tuyo, Ferdelance. No es mi nombre, no, es el nombre del barco, Ferdelance. Es un submarino, es un barco enorme. Ferdelance. No sabe... la vende... dinero, pesetas, recuerdo, souvenir. No. Sí, la Cayoacán. A esta gente hay que enseñarle la pasta ahora, verás. Dile que mi barco es el Ferdelance. Tengo que enseñársela a mi jefe. Venga, mujer, díselo. Mejor que no te la lleves, es venenosa. Vamos, no estaría jugando con ella, pelo, mujer. ¿Pero qué dices? 5 pavos americanos. Es la hembra, no se vende. Bien, muy bien, mamá serpiente no se vende. Papá serpiente sí. Te guanta cabaón yutil gampa. Chacatal. Yumacán. Crías, machos y hembras. Están en el sexto. Un nido de serpientes. ¿Cuántas hay dentro? ¿Qué cuántas? 5, 8. Tal vez más. 5, 8, quizá más. Bien. 5 pavos por todo lo que hay en la cesta. Base de las Malvinas. Ferdelance preparado para recibir a bordo grupo científico de apoyo
y equipo médico de investigación. Equipo médico a bordo. A ver. Lichu. Muy bien. Litera 17, en la cubierta 11. Torquale di Bordi. Torquale di Bordi. Sí, litera 17 también, como la anterior. Bien. Taqueo y queda. Taqueo y queda. Muy bien. Acompaña a vosotros a la cubierta 11. Por ahí. Suan Kuroda. Suan Kuroda. Sí. Está en el número 32. Por ahí. Ya conoce al teniente Scott. El nuevo sargento de marina. Russ Bogan. Russ es el capitán del barco. El jefe. Sí, estoy a cargo del bar. También es miembro del primer equipo submarino de demolición. Un auténtico hombre rana puede ayudarle con los explosivos. Voy a necesitar su ayuda inmediatamente. Me han asignado el puesto de oficial de armas. Sé en qué página del manual de navegación debo mirar. Tenemos a bordo un equipo científico internacional. Hombres de Cousteau, japoneses, italianos del grupo de Trieste, miembros de las investigaciones sobre presión. Miden los efectos a distintas profundidades. Una pequeña explosión emite una onda a 30 brazas, pero destroza las rocas a 300. Puente oficial de armas, preparado para cargar. Eso es para usted. Tenga cuidado. Sí, señor. Yo iré con él. Equipo médico a bordo. ¿Esta es la sección 5? Sí. Déjeme que la ayude. Gracias. Me llamo Suan Kuroda. Comandante Weddell. Teniente McCord. Encantada. ¿Es usted la doctora del barco? Y ella la enfermera. Asignadas al laboratorio marino. Creo que la conozco. ¿Usted no es la buceadora? Sí, he trabajado en los cultivos de perlas japonesas. Leí el récord que consiguió. 4 minutos... 50 segundos. 220 pies. No sabía que fuera tan famosa. ¿Cargamento de torpedos? Sí. ¿Pasajeros a bordo? Sí, señor. Presentes. Recuento hecho. Carta de embarque entregada. Listos para zarpar. Preparados para zarpar. Rumbo 1-3. A toda máquina. Vámonos, muchachos. Nos estamos moviendo. Sí. Aquí empieza nuestro viaje. Izquierda 097.
Mantengan rumbo actual hasta que el Escocia Rice tenga una profundidad de 60 pies. Sumérjase y ponga rumbo al paso de las Malvinas. Velocidad 1.6. De acuerdo. ¿Y si nos tropezamos con algo? Sería mala cosa. ¿Qué pasaría? Los submarinos no están hechos para chocar. Están diseñados como un huevo para recibir presión desde todas las direcciones. ¿Y esos pueden hacer algún daño? Procure que no se le caiga uno en un pie. ¿Por qué los llevamos? La investigación se hace con metas científicas. Este submarino está sujeto a órdenes. Estar preparado. Esa es la orden. Este es el centro de control. Zona de buceo, periscopio, mesa de navegación y ahí detrás los motores y la sección del laboratorio marino. La sección del laboratorio marino ha sido reconstruida para acoplar las cámaras de descompresión. Es un submarino nuclear. Ahí se aloja el reactor. El Fer-de-Lance tiene un casco nuclear que nos permite acumular mucha más presión, pero es un barco demasiado viejo para un escuadrón de ataque. Se acostumbrarán. Es la señal de inmersión. Dejamos Escocia Rice y nos dirigimos al paso de las Malvinas. Oirán cómo se apagan los motores diésel y al funcionar el sistema eléctrico, oirán un zumbido. La compuerta 3 no está asegurada. Cierren la 3. Ya está, la 3 asegurada. Inmersión a 65 brazas, velocidad 16. Esta, navegamos bajo el agua. ¿Qué tienes ahí? Serpientes. ¿Serpientes? Serpientes. Cuidado, te morderá. Por Dios santo, estás más loco de lo que pensaba. Va en contra del reglamento. Venga, que se vaya al diablo el reglamento. Verás cuando meta una bajo la manta del viejo Bradley. Mandar a limpiar letrinas. Mira la gorra. Fer-de-Lance. Todos nos llamamos igual. Sí, puede. Pero como te pille el jefe con esa guarrería, te enviará a la prisión militar más cercana. Ah, vamos. Rally se va a dar un susto de muerte cuando las vea. No. Deshazte de ellas. 5 pavos. Tíralas por la borda. Es un recuerdo. Que las largues al mar. ¿Tú crees que puedo abrir la primera compuerta y soltarlas? En este momento estamos en lo que se llama actitud de inmersión. Hemos debido bajar unas cuantas yardas. Mételas en el compresor de basura. Tu puesto está en la cocina. Hazlo tú. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Quieres que el cocinero me pille con un cesto de serpientes? ¿O quieres que eche un par de ellas en los perritos calientes? ¿O prefieres que el jefazo se encuentre a una dando coletazos en su tazón de chocolate? Escucha,
Un barco diésel no permanece más de 48 horas bajo el agua. En cuanto subamos a la superficie, vas al puente con un cubo de desperdicios y... Está bien. Está bien. Está bien. Por la borda. En cuanto subamos. Vamos, bonitas. ¿Qué haces? No destroces el barco. No te preocupes. Nadie mira debajo de la parrilla. Están bajo las tuberías del agua caliente, cociéndose. ¿Velocidad? 6 nudos. ¿Profundidad? 290. Un tercio atrás. Velocidad 0. Todo parado. Manténlo a 290. Todo en orden, señor. Nos deslizamos con la corriente a 290 pies, suspendidos como un globo. Un globo de 3.000 toneladas. Estaba pensando en iniciar las operaciones de buceo, pero llevamos más de 24 horas bajo el agua. Lo haremos en la próxima bajada. ¿Cuánto tiempo puede estar sumergido? El aire empieza a estar viciado a las 36 horas. Tenemos tiempo para hacer algunas pruebas. Prefiero empezar desde el principio. Funcionamos con baterías. Si tuviéramos energía nuclear, podríamos estar bajo el agua semanas hasta meses, pero hay que utilizar los diésel para recargar. Y no pueden quemar aceite si no hay mucho aire fresco. Así que estamos obligados a subir a la superficie. Súbalo despacio a 190. Y mantenga la profundidad. Sí, señor. Suelten el lastre principal. Muy despacio. Las compuertas están cerradas, no se pueden abrir al mismo tiempo las dos. Estamos inundando la cámara, puede que haya un desequilibrio. ...195, póngalo a 190. Demasiado. Preparado. 189, 187. Parece como si estuviéramos en una capa de agua fría o demasiado salada. 186, 185. Baja a 190. 186, 185, 189. Vamos, Copton. Está asignado a la sección 3, vigilancia de compuertas. Debería estar de servicio. En el puente, Copton. ¿Está enfermo?
ha pasado? Jefe Bradley a XO. XO. ¿Podemos hablar por canal cerrado, señor? Utilice la línea CO. Señor, hable por la línea CO. CO en línea. Bradley, señor, cámara de torpedos. Acabo de encontrar a dos hombres inconscientes. Copton y Gibbs. ¿Inconscientes? Sí, señor, fríos. ¿Desmayados? Tienen hemorragia nasal. ¿Pelea? No, señor. Copton está en su litera, Gibbs en el suelo. Sé que no tiene sentido, pero parece una aeroembolia. ¿La presión? Sí, señor. Respiración débil, manchas de sangre, como espuma. Debería echar un vistazo, señor. Paul, avise al cirujano. A nadie más. Nos veremos abajo. Sí, señor. No lo entiendo. Son síntomas de aeroembolia. Aeroembolia. Como si hubiera estado sometido a una intensa presión y a una repentina descompresión. Este compartimento no está sellado. La compuerta está abierta. Véalo usted mismo. Ruptura de vasos capilares. Hemorragia nasal, hemorragia subcutánea y aquí los mismos síntomas. No es de la presión. Tiene que ser de otra cosa. ¿Salieron a tierra? ¿En las Malvinas? ¿Y en tierra de fuego? No puedo descartar enfermedades como el cólera, el tifus. Necesitaría el diagnóstico de un laboratorio y un equipo de técnicos. ¿Cree usted que es grave? No me gusta la forma de respirar. Podríamos volver al hospital de la base. ¿Y si llamáramos para pedir consejo? No, durante la inmersión no. La transmisión queda anulada bajo el agua. Pero en cuanto emerjamos, podemos llamar por radio a cualquier parte. Esperemos que sigan con vida hasta entonces. Inundad la principal. Despacio. ¡Cuidado! ¡Cerradla! ¡La válvula se ha atascado! ¡Emergencia! Tanques principales. Detengan la inmersión. ¡Todo avante! ¡A todo gas! ¡Inténtenlo! Teniente, es Holland. ¡Sáquenla de ahí! ¡Hay que ir atrás! ¡Atrás! ¡Todo atrás! ¡Whitey, ocúpese del timón! ¡Atrás! ¡La popa hacia abajo! ¡Todo atrás! ¡Línea roja! ¡Línea roja! ¡Línea roja! Thank you.
¡Inúndenlo para estabilizarlo! ¡Inúndenlo! Vaya más despacio, teniente. ¡Teniente! ¡Suelten más! ¡Todo! ¡Vamos! ¡Proa hacia arriba! Sobrecalienta, señor. Paren máquinas. Ángulo, 30 grados. Profundidad, 1010. 20. Muy cerca del fondo. Rumbo. 108 este, 109. Profundidad. 16 y bajando. 15. 14. Profundidad. 1050. 55. Vamos a tocar fondo. Fondo inclinado 12 grados, muy cerca. ¿De qué lado está? A babor, acercándonos. Intente 10 puntos a estribor. 8 es todo lo que puedo, la corriente es muy fuerte. Ahí viene. Atención, vamos a chocar. ¿Puede ver el panel? Sí, señor.
Compartimentos 6 al 9 inundados. Vapor en la parte central del buque. Luces verdes en popa. ¿Algún acceso? Con puertas selladas. ¿Cómo está el aire? Ha derivado a emergencia. Lea las luces. Oxígeno verde. Combustión del monóxido, no hay luz. Indica averiado. Temperatura, presión, depuradoras, todos con luz verde. Podemos aguantar 12 horas. Puede que más si hay oxígeno. ¿Cómo está el teniente? ¿Está herido? Se ha ido hacia proa. Scott iba con él. Usted tiene el mando, lo que queda de él. He servido 5 años, la mitad de ellos en tierra. Usted es el veterano, Rus. Dígame qué debo. Observe los daños. Si el aire está bien, nosotros también lo estaremos. ¿Y el casco? Tenemos grietas en la parte central del barco, pero están herméticamente cerradas. Quédese aquí e informe de los daños. Mande voy a la sala de máquinas. Muy bien, voy, ya lo ha oído. ¿A qué profundidad estamos? A 1060. Madonna mía. ¿Son muy graves los daños? Estamos intentando evaluarlo. Superamos la profundidad aconsejada, pero la Electric Company los construye con un 200% de seguridad. ¿Cuánto durará la reserva de aire? 12 horas. Puede que hasta 15. Más 3, 18. ¿Qué ha pasado? Al parecer las válvulas del lastre se atascaron. ¿Contra qué hemos chocado? Contra el fondo. Estamos en alguna parte al borde de los acantilados. ¿Algún herido? Lichu. Y Nieves. Traigan un botiquín de primeros auxilios. No curará un cuello roto. Se cayeron varios depósitos e hirieron a Lichu. Nieves tiene las piernas rotas. Hagan todo lo que puedan. La cirujano está arriba. Ahora tengo que ir a la sala de motores. Bradley. No me toque, Rus. Me he quemado toda la espalda con el vapor de agua. No me salvará. Pero ha llegado hasta aquí, ¿no? Ya no me puedo mover. No siento nada. Me desmayo continuamente. La tubería estalló. Alcanzo a Alceo y a Scott. ¿Dónde están? En ese recodo. Les alcanzó bajo la tubería. Informe. La luz de babor no funciona. Hemos chocado contra el borde del acantilado. Parece un desprendimiento de rocas. ¿Tenemos rocas encima? Restos. Piedras grandes no. La fuerte corriente las manda a estribor. ¿Podremos elevarnos? Eche un vistazo. Esta es la lista de heridos. Estos aún han sido atendidos. ¿Están todos aquí? Sí. Muy bien, los compartimentos 6 al 9 están inutilizables. La zona de tripulantes de babor está totalmente inundada. De 55 personas hay 26 supervivientes. 9 heridos. Hemos perdido a nuestros oficiales de mando. Y al teniente Whitehead.
Pero aún tenemos a nuestro jefe de barco, Rus. ¿Qué podemos hacer? Estamos vivos y eso ya es algo. No quiero alimentar falsas esperanzas, pero he encontrado algo mucho peor. ¿Es venenosa? Los colmillos están huecos. La contestación es sí, es muy venenosa. ¿Cuáles son los síntomas? Shock. Los vasos sanguíneos rezuman sangre. En resumen, hemorragia generalizada. Ahora tenemos dos más. ¿Y cómo estaba a bordo? ¿En estas aguas hay serpientes? Las serpientes marinas son planas, con cabeza puntiaguda. Realizamos un documental con Cousteau. Se encuentran en el mar de la China, Filipinas y en Samoa. En el mar del Japón, Java. Las de cabeza puntiaguda viven en el mar del coral. Ninguna de ellas vive por aquí. ¿Tiene algún antídoto? El tratamiento depende del tipo de veneno. Pueden ser necesarias transfusiones y hasta un respirador. Y lo único que tenemos son antibióticos. En fin, haga lo que pueda. ¿Cree usted que puede haber más? Compton y Geese estaban en la sala de torpedos, Morgan y Hannah a vapor, y yo maté esta junto al colector. ¿Qué podemos hacer? Registren el sector de buceo y el panel de instrumentos. Reúnan todas las linternas que encuentren y colóquelas en círculo. Si ven una, denle con un trozo de tubería. Un trozo muy largo. Lo importante es salir de aquí. Intentaremos estallar el depósito principal lo más suavemente posible. Si bajamos unos cientos de pies más, estamos perdidos. Eso con el casco en buen estado. Y el nuestro está abollado. Con cualquier brusquedad nos iremos al fondo. Hay que intentar elevarse muy despacio, pie a pie. Mantener el barco equilibrado. Si baja o se inclina, no tendremos otra oportunidad. ¿Podemos hacerlo sin hélices? Vamos a necesitarlo todo. Voy a la sala de máquinas. Warren ha muerto. ¿Y McDonnell? La batería de estribor se ha inundado. Han ido a sellarla. ¿Clorina? Sí, nos queda una batería. Yo me ocuparé del periscopio. Usted encárguese de los mandos de inmersión. A la orden. Perdone, teniente. Usted está al mando. Vamos, muchachos. Lastre principal. ¿Preparados todos? Adelante con el lastre principal. Estamos deshaciéndonos de muchos restos. ¿Profundidad? 1060. Más aire. ¿Profundidad? Sin cambios, 1060. Procuren que no se mueva mucho. Aseguren la proa. Mando de proa auxiliar. Aseguren popa. Fuera agua de proa, evacúen agua auxiliar. Principal. Ahora todos.
profundidad? Sin cambios. Preparados para soltar todo el lastre. ¿Qué ocurre? Estamos encajados. Puede que los tanques se hayan roto. No son los tanques, estamos encajonados entre los arrecifes y un montón de rocas. Si no podemos subir el barco, se partirá por la mitad. Y nosotros con él. Suelte el lastre. Póngale una inyección o dele coñac. ¿Ha atrapado a ese bicho? Creo que sí. Tenga. Oh. Perdón. No me gustan esos bichos. ¿Todo bien, Doc? Por favor, no me llame Doc. ¿Y entonces cómo? Mi nombre es Elaine. No sé cuánto tardaremos en desencajarnos. Ya hemos gastado 3 horas de batería. Nos quedan 12, así que hay que procurar moverse lo menos posible. El indicador de mezcla no marca. Habrá una burbuja en el panel. Compruebe la mezcla cada 10 minutos. ¿Es posible subir a la superficie el equipaje de emergencia? La corriente es demasiado fuerte. Es como el viento. Sube, se estrella contra el arrecife y baja. Pero podemos soltar la boya. Al menos el IFF manda una señal de emergencia. Hace 3 días que hemos zarpado, teniente. El navío de rescate más cercano está en Valparaíso, a 4.000 millas. ¿Y atándola al barco? Estamos a más de 1.000 pies de profundidad. Aunque estuviera atada al buque, marcaría nuestra posición con una posibilidad de error de 1/4 de milla. Entonces parece más sensato intentar reparar la batería. Efectivamente, necesitamos toda la energía. Torcuales, Sorrel y Queda, prepárense y lleven un arma defensiva. Bajamos al país de las serpientes. ¿Te ha mordido? Acabo de cortar el hilo telefónico. ¿Ya lo ha visto, señor? Estamos encajonados. Sí, aprisionados entre el arrecife y un montón de rocas. Han soltado demasiado lastre. ¿Por qué no intenta un movimiento hacia adelante y hacia atrás? En la situación en que nos encontramos, nos partiríamos por la mitad. ¿Qué piensa hacer? Soltarlo centímetro a centímetro. Necesitará motores. ¿Está muy inundada la batería? Ahí dentro hay más de 1/2 metro de agua. El marco mide 1 metro. Las células se han mojado, pero se pueden secar. Lo malo es el agua salada y el ácido sulfúrico. Utilizaremos los respiraderos de oxígeno para eliminar la clorina. Primera lectura. Presión en válvulas. Normal. Tensión en electrodos. Normal. Hidrógeno. Normal. Depuradora. Normal. Toda la lectura es normal. Segunda lectura. Presión en válvulas. Normal. Nivel de tensión en electrodos.
Elaine, deme otra compresa. El teniente Whitehead se ha ido. ¿A dónde? No lo sé. Estaba ahí, junto a la mesa de mapas. Eché un vistazo en la escalera de la cámara. Tenga cuidado. He buscado por todas partes, pero no está. Bien. No va en condiciones de moverse mucho. ¿A dónde va? A decírselo a Rus. Tome. ¿Qué es esto? Amoníaco. Si ve algo, échelo. ¿Pero qué dice? Los vapores acabarían con el poco aire que nos queda. No lo había pensado. No sé de qué me va a servir esto. Como vea una, me voy a desmayar. El cable está húmedo. Use el aislador. Cuando abra la compuerta, empújele hacia afuera. ¡Deprisa! Yo iré con él. Ayude ahí queda. Hemos visto cómo se movían las agujas. Se ha producido un cortocircuito. ¿Cómo está? Se ha llevado un buen latigazo, pero sigue respirando. Teniente. ¿Qué hay? Demasiadas partes por millón. ¿CO2? No, tampoco es monóxido de carbono. Se parece más a la clorina. Es la batería. Tiene una fuga. Nos quedan 9 horas, si aguantan las baterías. Dios mío, ¿una serpiente? No, no se preocupe, no es una mordedura. Recibió una descarga eléctrica. Creo haber dicho que no se moviera nadie. He venido a decirle que el teniente Whitehead ha desaparecido. Está escondido en alguna parte. Comprueben las válvulas de presión. No ha sido el vapor. Algo ha explotado. Ha sido un disparo. ¿Qué? Whitehead. Quédese con Sorrel, voy. Usted venga conmigo, doctora. No se mueva de aquí, Hughes. Tome el mando. Sí, señor. Cuidado por aquí. Reptan por las tuberías y caen desde arriba. Gracias, doctora. Nicholson. ¡Atrás! ¡Me ha alcanzado! ¿Dónde está? Se fue hacia la cámara de torpedos. Quédese aquí con él. ¿Y los torpedos? Las cubiertas son de acero demasiado grueso para una bala, pero los explosivos están en cajas. Como explote uno, saltaremos por los aires. Quédese con él. Voy a ver si lo paro. ¿Cómo está? Casi a punto de moverse por sí solo. Nos pareció oír un ruido. Dabadón o algo parecido. Como explosiones. ¿El teniente Whitehead con una pistola matando serpientes? ¿No puede agujerear el casco?
¿En un buque de guerra? Puede producir fisuras. Pero el verdadero peligro está en los rebotes de las balas. Alguien tiene que impedírselo. Ya ha ido Rush, a lo mejor necesita ayuda. La batería ya se ha secado. Está lista para funcionar. Lo único que tiene que hacer es pulsar la tecla. Teniente, soy Rush Vaughan. Ya puede salir. Aquí no hay ninguna. Tiene vía libre. Teniente. ¡Teniente! ¡No dispare, teniente! Prego. Bueno, ha llegado el momento. Vamos a intentarlo. Avante un tercio, estribor un tercio. No me gusta esto. Si seguimos forzando, estallarán los motores. Ocupe mi puesto. Voy a decírselo. Hacia arriba. Mueva el timón con cuidado. No lo fuerce. Rush. Los cables empiezan a echar humo. No lo fuerce. Puede quemar los motores. Motores parados. Estamos aprisionados. El peso de las rocas contra la zona de estribor nos mantiene fijamente contra el arrecife. No hay que forzar las baterías. Si mantenemos los motores al mínimo, nos durarán unas 8 horas. Aire acondicionado. Mantengan las depuradoras y las luces de inmersión. ¿Luces de inmersión? Sí, las del exterior. ¿Y eso? Vamos a salir.
No empiece, por favor. Si no movemos el barco, tendremos que mover las rocas. Esas rocas pesan miles de toneladas. Tenemos explosivos. Colocaremos un par de cargas. Desplazarán las rocas. ¿Y cómo sabe que los explosivos no nos harán saltar en pedazos? No lo sé. Moriremos si no lo intentamos. Los buceadores pueden darse por muertos si salen ahí fuera. Ya se ha hecho. Hemos sacado buceadores a 1000 pies. Tenemos equipo para aguas profundas, la mezcla de aire necesaria, helio, argón. Y contamos con personal experto. No se puede luchar contra una corriente de más de 12 nudos. Puede arrancar los tanques de oxígeno y zarandear al buceador como si fuera una pluma. Se les equipará con cinturones de plomo extra y un cable que les unirá al barco. No pediré voluntarios, pero hay que hacerlo. ¿Y quién lo va a hacer? Yo. ¿Usted? ¿Qué significa ese usted? Estaba en el grupo 1 de demoliciones. Pero no era a estas profundidades. ¿Y qué mata? No se baja a 1000 pies todos los días. Pues hoy es el día. Y necesito ayuda. Hay que preparar los arneses y todo el equipo de seguridad. ¿Quién se ocupa de la mezcla de aire? Lichu. Ha muerto. Ha muerto. Le sustituiremos. El equipo médico se encargará de vigilar la presión. Yo de las tablas de descompresión. ¿Podrá hacerlo? Basta con una regla de cálculo. Yo sé manejarla. Recuérdeme que le devuelva el favor algún día, doctora. Hay que hacer una mezcla para dos. Las normas exigen que se vaya en parejas. Si empezamos así, la normativa exige también un salvavidas. Bien, pero se olvida de una cosa. Ellas. Mientras uno intenta bucear en la oscuridad, pueden morderte. Ese será su trabajo. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hacen las serpientes en invierno? ¿Cómo voy a saberlo? Hacen un agujero. Hibernan. En el agujero duermen como lidones. El frío las ralentiza, así que apaguen los sistemas de calefacción. ¿Hasta qué punto? Completamente. ¿Y nosotros? Pues tendrán que pasar frío, consigan mantas, beban lo que puedan, aumenten el oxígeno. Más vale resfriarse a gusto. Con antibióticos y en medicinas contra el dolor. Gracias, pero estoy muerto de frío. ¿Qué temperatura tenemos? 41 Fahrenheit y bajando. Tengo un anorak, pero me da terror sacudirlo. Toma. Como en casita. No tengo casa. Vivo en el mar. ¿Y yo? Está bueno. Todo preparado. ¿Me ha hecho una buena mezcla, doctora? 6-9 más 3-0. Si he cometido un pequeño error, ¿no se enfadará conmigo? No, estaré muerto. ¿De dónde ha sacado eso? Material de trabajo. No debe ingerir alcohol. Tengo que calentar el traje. No le sentará bien con la mezcla. Tranquila, ya le he dicho que forma parte del oficio. Tenía usted razón. El frío las aletarga. Encontramos esta junto a la cabina de radio. Torcuala ha cogido otra junto a la compuerta. Aquí tiene los explosivos, listos para explosionar en serie. Cable detonador. Estarán seguros hasta que lo conectemos. ¿Quiere probar la conexión? Demasiados cables. Si se enreda con ellos, suéltelos inmediatamente. ¿Cómo está? Congelado. Y me duelen los ojos. Debo tener una lesión en las pupilas. ¿Le duele? Es como si hubiera estado mirando directamente al sol. ¿Dónde está Torcual? ¿Y queda? En la antecámara. Van a intentar salir.
tengo que ayudarles. Aún no tiene fuerzas suficientes. Por favor. Estoy bien, menos los ojos. Iré con usted. Espere. Empiezo en 5. 6. 7. 10, 10. 10, 20. 30. 50. Agujas unidas. Señal. Todas verdes. Estabilizado. Inmersión. Tenéis que tener paciencia, se hace lo que se puede. Silencio, por favor. ¿Cuántos faltan? 6. Hemos soltado uno en el borde. Unos 1000 pies de profundidad. ¿Tiempo? 19 minutos. Tienen 19 minutos. La corriente es muy fuerte. ¿Tiene problemas? Mucho frío. Allá vamos. ¿Qué ha pasado? No lo sé. ¿Rus? ¿Me oye? Será mejor que vaya. Yo también iré. No ha querido auriculares. Se ha enredado con el cable y lo ha cortado. ¿Y si le ha pasado algo? ¿Sabe lo que está haciendo? ¿Rus?
¿Necesita ayuda? Está lista la cámara. CO2 estable. ¿Cuánto nos queda? El oxígeno debe durar dos y medio. ¿Temperatura? Ya la nota usted en su cuerpo. Prefiero las serpientes. Yo no diría eso. ¿Está bien? Ikeda está en peligro. Se encuentra atrapado. Le cayó una roca en las manos. ¿Tiene aire? Para 15 minutos, más o menos, pero no puede alcanzar la reserva. Mande a Torquale. Estoy aquí, señor. Lleve una palanca. Intente levantar la roca. Sáquele de allí. ¿Está mal herido? Tiene las manos destrozadas. Tendrá que cargar con él. ¿Puedo acompañarle, señor? Sorrel, la corriente. Junto a las rocas. Cuidado con... Ross, ¿puede reanimarle? Está exhausto y medio congelado. Necesita calor. Encienda la calefacción. Si aparece una serpiente, yo me encargaré de ella. Thank you.
¿Qué, cabezota? ¿Ya está despierto? ¿Dónde ha puesto el collar? ¿Qué? ¿Que dónde ha puesto el collar? Ni pensarlo, está en plena descompresión. Luz de entrada. Despejen la esclusa de aire. Preparada la descompresión. Preparen la cámara 2. Aislada. Abran la compuerta. ¿Encontró ahí queda? Está fuera. Tiene las manos destrozadas. Tuve que llevarle a cuestas. Iba a desmayarme, así que le he sujetado con el arnés. A lo mejor Sorrel puede izarle. Se le ha roto el cable. La corriente le ha empujado. Precipicio. Abajo, no he podido sujetarle. ¿Hasta el fondo? 2000 pies. ¿Cuánto aire le queda ahí, queda? Depende de la hora en que Torquale le haya colocado la reserva. La reserva de aire de Ikeda, ¿cuándo se la puso? ¿Torquale? Se ha desmayado. Acércale a la calefacción. Tenemos que meter aquí a Ikeda. Llévenme a la antecámara. Usted no puede salir, Rus. Imposible. Si sale, morirá con la sangre convertida en espuma de nitrógeno. Yo puedo hacerlo. ¿Salir usted? He salvado a muchos buceadores de morir ahogados en los cultivos de perlas. ¿A 200 pies? No sabe manejar un equipo de buceo. Esperen. Si respira la mezcla de aire, da igual que lleve equipo, ¿no? Lo que importa es la presión y puede hacer la descompresión en la antecámara. ¿Cuánto tiempo aguanta fuera? En aguas cálidas, sin moverme, cerca de 5 minutos. Ahí fuera no creo que aguante más de 3. ¿Cuánto puede tardar en meter ahí queda? Sin errores, suponiendo que abra la compuerta a 0, 2 minutos para introducirle. Hay que contar el tiempo en la antecámara. Será difícil, pero el agua puede empujar hacia el interior. ¿Cuánto tardará? 1/2 minuto. ¿Cuánto pasará hasta que pueda aspirar aire? En cuanto a la compuerta exterior esté cerrada. ¿Cuánto? Como mínimo 30 segundos. Total 3 minutos. Demasiado arriesgado. Lo mejor que puede hacer es llevar un tanque de aire. Si tiene problemas, puede usar el respirador y aspirar un par de bocanadas. ¿Puede hacerlo? Nunca he usado un tanque. Tendré que bucear de la única manera que sé. Así le dará un margen de error. Dejaremos la válvula abierta. Mire, si en algún momento ve usted que se produce algún retraso, tápese bien la nariz y siga atentamente la corriente de burbujas. ¿Lo ha comprendido? Minuto 30 segundos. Dos minutos. 2 minutos 10. Se está retrasando.
Tiene el tanque de reserva. Gracias a Dios. Exterior y abran la interior. Aún no, no ha entrado aún. ¿Cómo que no? ¿Qué pasa? Se ha enganchado. No ha acabado de entrar. Y queda los codos hacia adelante. ¿Cuatro minutos está abierta? Sí, pero ella no entra. Pero, Dios mío, ¿por qué no entra? Torquale sigue inconsciente. Boyd, conéctelo a la antecámara. Es una orden. Rus, no puede ser. No pienso dejarla ahí fuera. Tiene un cinturón de plomo y un tanque suelto. No puede colgarse todo eso al cuello. Bien, de acuerdo. Muchachos, ayúdame. Usará la descompresión dentro de un par de minutos. ¿Cuánto tiempo nos queda? Las luces están en rojo. Menos de una hora. ¿Todo preparado? Sí, señor. Esté atento al panel. Sí, señor. Hemos ahorrado baterías. Rus dice que las cargas están dispuestas en serie sobre las rocas. ¿Seguro que no se ha soltado el cable detonador? Según Rus, está bien sujeto y listo para explosionar. Estamos conectados con la antecámara por línea de cubierta y con las cargas por el cable detonador. Cuando se haga la conexión, lo sabremos. O saltaremos en pedazos. Ya saben que hemos sobrepasado la línea roja. Las cargas están colocadas de forma que estallen una tras otra, como si fueran fuegos artificiales. Necesitaremos tener el pulso muy firme. Esto es en memoria de los que han muerto. Y por nosotros. Soy la resurrección y la vida, dijo el Señor. Aquellos que creen en mí, aunque estén muertos, vivirán. Y los que vivan y crean en mí, nunca morirán. Amén. 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 A sus puestos. Preparen el detonador. ¿Listos para hacer fuego? Fuego.
Parece que lo hemos conseguido. Escorándose a estribor. Preparen el auxiliar. Corrijan desequilibrio. Bombeen con motores auxiliares. Súbanlo a 1058. Subiendo a punto indicado. Sigue subiendo. Profundidad. 1056. Nos hemos soltado, muchachos. ¡Bien! Estamos flotando, pero seguimos bajo el arrecife. Aún no estamos libres. Rocas a proa. Rocas a estribor. Seguimos encerrados. ¿No podemos atravesarlo? No quiero volver a encajonarlo. Un cuarto hacia atrás por estribor. ¿Puede retroceder? No, las rocas nos lo impiden. Podemos partir una hélice. Graves, baje a la cámara de torpedos. Prepare el 1 y el 3. Enseguida, señor. Con un poco de suerte podremos abrirnos paso con los torpedos. Un tercio hacia adelante. Velocidad cero. Paren máquinas. Vamos a ello. Hughes, preparen torpedos. Aseguren las aberturas. Preparen rumbo de torpedo. Dirección 160. ¿Rumbo marcado? Marcado. Fuego al 1. Misma dirección, mismo rumbo. Fuego al 3. ¡Lo conseguimos! Tenemos vía libre. Adelante a toda máquina. Pasaremos por en medio. No debemos descender. Motores auxiliares. Salimos a mar libre. Velocidad. 5, 6. Profundidad. 1050. Hemos dejado abajo el arrecife. Suelten todo el lastre. Proa hacia arriba. Subiendo la proa. Rumbo a superficie. Profundidad. 1015. Aguas libres. Velocidad. 21. Reduzca a 16. Reserva de aire. 30 minutos, justo pero suficiente para salir. Hay que mantenerlo en equilibrio. Saldremos a la superficie dentro de 30 minutos. Alerta permanente. Vamos en dirección a la luz, pero tenemos poca energía. Las válvulas pueden fallar. Profundidad. 970. Preparen los extintores. ¿Los extintores? Cada 100 pies de subida la temperatura se eleva 4 o 5 grados. No es suficiente para causar un incendio. Pero sí para que vuelvan a atacar las serpientes. Pueden subir por las tuberías. ¿Pero por qué los extintores? Pues porque no creo que aguanten una descarga de CO2. Y en caso de que falle, se le tiran los extintores a la cabeza. Está al mando, teniente. Muy bien. Debería estar otras 6 horas en la cámara de descompresión. Debería tomar una copa. Olvídelo. Vamos, ya se lo pagaré cuando estemos en tierra. Lo digo en serio, puede sufrir aerombolia. No me lo cuente. Necesita descanso, le haré una cama en el tanque de descompresión. ¿Me va usted a acompañar? 7:30.
7:20. Cuatro sesenta. 4:55. 75. Velocidad. 16. Reduzca a 10. Profundidad. 68. Todos los respiraderos cerrados. Preparados para emerger. Ligera escora a estribor. Corrijan el ángulo un grado. Motor auxiliar de babor. Preparados para emerger. Superficie. Abra escotillas. Radie nuestra posición a la base de las Malvinas. Extrema emergencia. Dígales que envíen equipo de rescate por aire. Aquí helicóptero Garnet. Contacto visual con submarino Fer de Lance. Zona de estribor. Siguiendo rumbo. Evacuación por cable. Primero los heridos. Enviamos equipo médico. Vamos, le toca a usted. Ah, sí. No se preocupe. La doctora le comprará otra. ¿Lo promete?